Hola amigos, soy el doctor Carlos Prens, médico especialista en medicina alternativa. El día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes tipo 2 y el estrés oxidativo, un tema que viene siendo continuación de mi video anterior donde hablé de la diabetes tipo 2, las causas y el tratamiento. Bueno, en este video sobre diabetes tipo 2 y estrés oxidativo vamos a explicar qué es el estrés oxidativo. Bueno, básicamente el estrés oxidativo está implicado en todos los mecanismos de daño en el paciente diabético, es decir, todas las complicaciones del paciente diabético son dadas por el estrés oxidativo, tanto como la alteración inicial, que es la hiperglucemia, como la alteración metabólica que se produce en la diabetes, como el daño en la célula pancreática, como la resistencia a la insulina, todos son factores producto del estrés oxidativo. Entonces vamos a explicar de dónde viene ese estrés oxidativo. Bueno, primero que todo debemos saber que todos los seres biológicos, seres vivos, los mamíferos sobre todo, todos los seres vivos, la gran mayoría, somos seres oxidativos, es decir, que necesitamos oxidar los nutrientes para producir energía. Oxidar significa que las moléculas pierden un electrón, pero esto necesita un equilibrio que se llama la reducción, entonces se llama equilibrio redox, óxido reducción. Entonces todos los seres biológicos hacemos la oxidación, pero también hacemos la reducción. Entonces, si tú no oxidas, no produces energía. Y si no produces energía, pues la célula muere. Pero ¿qué pasa? Cuando una célula sobrepasa la capacidad de oxidación y disminuye la capacidad de reducción, es cuando se produce el estrés oxidativo. O sea, estrés oxidativo significa que hay mucha oxidación y hay baja reducción. Es decir, cuando en la mitocondria se producen los procesos de producción de energía a partir de las moléculas que ingerimos, como las proteínas, las grasas y los carbohidratos, entonces cuando se está produciendo una, digámoslo así, que se está quemando excesivamente estos nutrientes, entonces se está produciendo muchos radicales libres. Estos radicales libres vienen del oxígeno. Entonces, para no hacerlo complicado, digamos que en el paciente diabético que tiene una excesiva producción de glucosa, esta excesiva producción de glucosa, como ya lo había explicado en mi anterior video, es producida por el excesivo consumo de carbohidratos refinados, por el excesivo consumo de grasa proinflamatoria y por el excesivo consumo de alimento industrializado. Entonces, ¿qué pasa? Y el estrés medioambiental más el estrés psicológico. ¿Qué pasa? Este estrés en el cuerpo altera los niveles de azúcar, entonces se va elevando, pero porque primero se está produciendo una disfunción pancreática y también una resistencia a la insulina. Entonces, veamos acá que la glucosa excesivamente elevada produce un proceso que se llama la glicación enzimática, que no es más que la producción excesiva de azúcar en los tejidos, y estos se pegan a las proteínas y a los tejidos. Entonces esto produce algo que se llama productos avanzados de la glicación no enzimática. Entonces esta reacción de glicación, como se ve acá en la figura, aumenta la producción de radicales libres por sí sola. Entonces significa que imagínate que los radicales libres son el fuego que está destruyendo todos los tejidos. Imagina que es el fuego que está destruyendo todos los tejidos. Entonces, ¿qué pasa? La gasolina de estos radicales libres es la glucosa excesiva que usted consume en su alimentación. Vemos acá que los radicales libres principalmente se dan, como le había comentado, en la mitocondria, que es donde se produce el ATP, que es la energía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en la cadena de transporte de electrones, que son como proteínas que transportan a los electrones para producir la energía, cuando sobrepasa la capacidad de captación de electrones, entonces se aumenta la producción de radicales libres. Entonces, estos radicales libres, vamos a ver acá, van llevando el excesivo producción de radicales libres y la poca capacidad antioxidante que tienen las células, va originando que se produzcan ciertos productos. Entonces, como es los EGAs, que son los productos avanzados de la glicación no enzimática, es decir, son residuos que se producen por la excesiva producción de azúcar. ¿Qué pasa? Se produce otra hormona que es la angiotensina 2, la insulina por sí mismo, estimula la producción de la NADH oxidasa, también se aumenta mucho la oxidación y aumentan los radicales libres. ¿Por qué es importante esto? Más adelante vamos mirando. Cuando hay mucho estrés oxidativo se produce una disfunción de la célula beta. La célula beta es la célula encargada de producir la insulina en el páncreas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona está diabética,
O sea, hay un proceso que se llama glucotoxicidad. Significa que el azúcar excesivamente le va a dañar a la propia célula beta. Esto se produce, también aumenta otro proceso que se llama la lipotoxicidad. Es decir, en el paciente diabético está aumentada tanto el azúcar como las grasas, los ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, al llegar al páncreas, aumentan la producción de radicales libres de oxígeno, que son los que dañan realmente los tejidos. En este caso, están dañando lo que es la parte del páncreas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se aumentan los radicales libres, se aumentan unas proteínas que son las JNK, que son la Janus quinasa. Las Janus quinasas son como, digamos, los porteros de la célula. Es decir, Janus significa como la. Como. Eso viene de la mitología romana. Significa Janus es el dios de las puertas. Entonces, significa que puede haber una proteína que permita abrir o cerrar la inflamación. Entonces, en este caso, como hay más radicales libres, lo que hace es que se aumentan las proteínas Janus quinasa y esas proteínas aumentan la producción de oxidación a nivel del ADN, del núcleo y a nivel de la mitocondria. Entonces, ¿qué pasa? Se producen otras proteínas como la PDX1, que aparece acá, y se bloquea la producción de insulina, se bloquea la producción de transportadores de glucosa y la glucosinasa, que son enzimas encargadas de metabolizar el azúcar dentro de la célula. Entonces, al estar bloqueada la producción de estas proteínas a nivel del núcleo celular, se disminuye la síntesis de insulina y la secreción de insulina. Entonces, esto es lo que va conllevando que el páncreas se vaya agotando. Como otro paso, vemos que el estrés oxidativo, a su vez, también, además de dañar el páncreas, también produce resistencia periférica a la insulina. Es decir, el hígado, las células musculares, el tejido adiposo, no responden a las señales de la insulina. Entonces vemos acá, cuando la persona está diabética, tiene ácidos grasos libres elevados en sangre. Esto a su vez lo que hace es que aumentan las citoquinas inflamatorias. Las citoquinas inflamatorias son las sustancias del sistema inmunológico que permiten activar las respuestas defensivas. Entonces, digamos que el cuerpo se entra en un estado defensivo al tener tantos radicales libres. ¿Qué pasa? Sigue aumentando los radicales libres. Se aumenta el estrés del retículo endoplasmático en las células, significa que las células están estresadas, las células están hiperactivas. Entonces, ¿qué pasa? Acabamos que se aumentan las Janus quinasas y las quinasas inhibidoras también. Esto se llama señales de estrés. Estas señales de estrés, a su vez, lo que hace es que dañen el receptor de insulina. Al dañar el receptor de insulina, este ya no va a responder a la acción de la hormona y por eso se produce la resistencia a la insulina. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque esto es lo que va a producir, como vemos acá en la figura, va a producir los graves problemas de obesidad. Cuando hay obesidad, hay resistencia a la insulina. La obesidad por sí mismo te va a llevar a un proceso de diabetes a largo plazo. Entonces, vemos que no es tan fácil decir, ah, no, voy a bajar de peso y ya. Vemos que hay unos procesos celulares, moleculares, que hay que regular. Vemos acá el estrés oxidativo y la aterosclerosis. Sabemos que los diabéticos tienen daño a nivel vascular, macro y microvascular. Son los principales daños. Y esto daña todos los órganos, el corazón, daña la retina, daña los riñones, daña los vasos sanguíneos. Entonces vemos acá la hiperglicemia, los productos avanzados de la glicación, la insulina y la angiotensina 2. Esto es la célula endotelial. Entonces, ¿qué pasa? Esto se llama reacción de glicación, altera la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias, aumentan las enzimas oxidativas y se aumentan los radicales libres. Al aumentarse los radicales libres en las células endoteliales, las células que recubren las paredes de los vasos sanguíneos, se disminuye la producción de óxido nítrico. Entonces, por lo tanto, disminuye la función de las células endoteliales. El óxido nítrico es importante para dilatar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación. Entonces, el diabético, al tener tantos radicales libres, lo que hace es que disminuye el óxido nítrico y por tanto no puede tener una circulación de sangre adecuada y por lo tanto no hay oxígeno, pues las células empiezan a morirse. A su vez que también se aumentan factores de crecimiento a nivel de la célula endotelial, como el ICAN y el BCAN. ¿Esto qué hace? Un reclutamiento de células inflamatorias. Estos factores de crecimiento, sumados a los radicales libres, lo que hace es que aumentan el señalamiento de estrés, la Janus quinasa, PIN1. Y esto es lo que hace a través, o sea, abre las compuertas para que se aumenten los factores de crecimiento y aumenta la proliferación
de las células musculares. Esto que lleva a que las arterias sean más rígidas, más gruesas y haya menos oxigenación. Como vemos acá, se produce el pie diabético. Todo este es el mecanismo previo a que se produzca un pie diabético. Entonces empieza la ulceración, el daño del tejido. Vemos acá cómo se está necrosado el tejido, se ve todos los tendones, llega hasta el hueso. Entonces son una celulitis, empieza celulitis y empieza a haber daño en el hueso. Después de esto vieron lo que es la fase de gangrena, que es cuando el pie se pudre y toca amputarlo. Entonces vemos que estas úlceras, no se for el proceso para las úlceras es básicamente un estrés oxidativo y todos los procesos complejos que intenté explicarle. Como conclusión podemos decir, si la diabetes se produce por excesivos radicales libres que vienen de la alimentación y falta de antioxidantes, entonces ¿por qué no podríamos decir que se podría revertir la diabetes colocando una dieta que sea antioxidante y aumentando los antioxidantes en forma de suplementos? Vemos que muchos pacientes toman medicamentos y aún así no logran corregir su problema de diabetes. Yo te invito a que sigas mis videos, te suscribas a mi canal, me consultes, me escribas para poder brindarte más orientación sobre el tema complejo de la diabetes. Créeme que hay muchos pacientes que han probado mi método para revertir la diabetes y están contentos. No tienes por qué sufrir la amputación de un miembro, no tienes por qué sufrir ceguera, no tienes por qué sufrir neuropatía. La diabetes es totalmente revertible y curable por métodos naturales. Soy el doctor Carlos Preng, espero este video te haya sido, servido de mucha ayuda.